Amigos de Cultural, nos encontramos en la urbanización 3 de octubre, en el distrito de Casa Grande, y tal como mencionaban sus dirigentes hace algunas semanas atrás, lo prometido se está cumpliendo. El relleno de lo que faltaba de esta canchita de fulbito, que era improvisada pues con algunas piedras durante las tardes por los muchachos, ante la ausencia de espacios para poder practicar este deporte, ya está siendo ampliada y mejorada para que pueda tener el espacio suficiente la población, no solo de esta urbanización, sino también de todo el distrito, y venir a realizar actividades deportivas aquí. Lo que nos comentaban los dirigentes hace algunas semanas es que no solo tienen la intención de ampliar el terreno, como ya vemos, aproximadamente va a tener 3 metros más de longitud, lo que deviene en mejoras para la práctica del deporte. Ahí vemos a un trabajador también que viene realizando las labores de adecuación del terreno para poder ampliar la cancha. Y por el otro lado, si podemos observar también a alumnos que vienen a practicar en el curso de educación física a estas horas de la mañana. Los beneficiados van a ser todos. El único problema que se encontró durante los últimos días es que no pudieron hallar a tiempo la mano de obra, ya que se pensaba iniciar estas labores desde hace 2 semanas. Llegó el cemento, llegó la arena, el hormigón, pero no se tenía a quien realice los trabajos. Finalmente se encontró a la persona idónea y es este el resultado. Vamos a conversar con los protagonistas que se encuentran a esta hora en el campo deportivo, el que servirá no solo para practicar fulbito, sino también, por las declaraciones de los propios dirigentes, voleibol y básquetbol. ¿Y qué tanto benefician estos trabajos que se hacen en esta canchita para los menores? Bueno, en primer lugar es por fomentar a través de estos cambios que están haciendo para que los niños tengan más espacios para que puedan recrearse. En otros que estamos cerca del Colegio San Jorge, creo que nos beneficia bastante, ¿no? En poder traer los niños, poder hacer los juegos recreativos que tenemos y hacer las diferentes actividades, creo, para que puedan ellos tener un desarrollo mejor, ¿no? Y sobre todo para toda la juventud casagrandina, creo que necesitan espacios para poder practicar el deporte, alejarse de los vicios y vivir una vida activa en las cosas positivas, ¿no? Considerando que hay algunos orificios, no huequitos en la cancha, ¿en algún momento los menores se han lastimado, se han herido producto de ello? Ha habido pequeños problemas, sobre todo cuando creo que personas inescrupulosas, se podría llamar, rompen botellas, hay vidrios, se han cortado alumnos. Entonces siempre hay el tema de tener cuidado con ellos porque son pequeños, ¿no? Y hay que cuidarlos, ¿no? Bastante. Pero no solo se tendría que tener en cuenta el mejoramiento de la cancha, sino también la limpieza o el mantenimiento. Claro, la limpieza también, porque creo que esto también es una forma de cuidado, ¿no? A los menores de edad, sobre todo, que vienen a practicar el deporte acá, ¿no?